Este fue el momento en el que el avión del Ministerio de Seguridad Pública arribó a Base 2 en el aeropuerto Juan Santamaría, con los dos menores que fueron víctimas de atropello en San Vito de Cotobruz durante la tarde de este jueves, como lo dimos a conocer aquí en TV Sur. Los menores, en primera instancia, fueron llevados hasta el hospital local, pero debido a las lesiones que presentaban, requirieron una mejor atención médica. Por eso, se decidió hacer un transporte vía aérea desde la pista en Coto 47 en Corredores. Según los detalles que se manejan, los menores tienen 9 y 10 años. El Servicio de Vigilancia Aérea reportó que el traslado de los dos menores se dio en la aeronave policial, donde también viajaron dos paramédicos, quienes velaron por la condición de salud de los niños, los cuales, una vez en tierra, fueron movilizados de emergencia hasta un centro médico especializado.